Buenas noches, aquí empieza Crónicas Capital. En este programa hay historias, voces y relatos que suceden a diario en Bogotá y en el entorno de su región. El programa de hoy inicia con música, con rap, expresión musical que también llaman revolución artística popular. Estaremos con el mejor espectáculo del mundo, que no es el fútbol, es el circo. Conoceremos a través del sombrero, ese accesorio que se niega a morir en su uso, historias que habitan debajo de él. Y cerraremos el programa con la historia de un oficio pesado, que pasa livianamente de generación en generación. Iniciamos entonces con la historia de José Luis Bonilla, más conocido en el mundo del rap como Mac Bonilla. Ahora vienes con el cuento de que no sabías. Lleva fumando bazuco 9 años de tu vida. Llevas tu costal al hombro, también una cobija. Cargas el trofeo del diablo para abajo, para arriba. Esto no es vida, no era lo que tú querías. Decías que un pipazo nunca te dominaría. Y ahora mira lo que hiciste con tu vida. Atrofiaste tu cerebro por fumar esta porquería. Pero no es tarde para que salgas del conflicto. Yo aprendí que de la calle aprendí que las personas no se deben menospreciar, independientemente de que sea quien sea. Hoy en día, aquel que es vicioso, lo menosprecian, lo echan a un lado, muchas veces lo sacan de sus propias casas, porque creen que de pronto no pueden salir de la adicción de la droga. Cuando uno está en el piso, cuando uno aprende a comer de la calle y a limosnear y a mendigar, incluso hasta a robar, aprende el valor de la vida, de la familia, de los papás. Empiece por cambiar pa' que su madre ya no llore, pa' que ya no sufra, pa' que no se sienta sola, que vea que tiene un hijo que la quiere y que la adora. Rap es un medio de socialización. Yo lo veo más como la parte de resiliencia, como poder quejarse ante un país, ante un gobierno, ante la sociedad sin necesidad de marear a nadie, sin ser grosero. Una medida de que el pelado pueda expresar todo lo que tiene, que se pueda salir de sus cabales sin necesidad de delinquir. Cuando están muy llenos de odio, pueden hacerlo por medio de las letras. El rap les dio la facilidad a muchos de esto, de quejarse, de hacer las cosas bien y de promover un cambio. Yo estoy fascinado con el cuento del rap porque yo no hago rap basura como el típico de yo fumo, yo mato, por la pornomiseria. Trato de que los pelados hagan un tipo de música más social. Hago más rap hacia los papás, hacia los padres. Porque si yo hago música para que el pelado fume, para que el pelado robe, voy a tener un gánster en el barrio. Yo le hago entender a la comunidad que el rap es un medio de vida, es una razón social, una medida de que los jóvenes muestren su estilo de vida y resiliente en Bogotá. Esto que yo hago se hace a través de una fundación que se llama Rap Melodía ORG. Es un proceso que inicié hace más de 8 años, donde entendí que la música tenía que ser el pilar de todo. Por eso le coloqué Rap Melodía ORG. Luego me asocié con Monsters Tumbike y era un grupo de motociclistas aquí en la ciudad de Bogotá, donde ellos ensayaban allá en el parque, hacían sus piruetas y me pareció a mí bonito hacer rap stunt. ¿Por qué no dedicarle una canción a las bicicletas, a las motos? Entonces empecé un proyecto a trabajar con 2 chicas acá, una que es Dalai MC, la otra que es la finadita Chana, un proceso de crear un CD, Rap Stunt 2015, crear algo bien bacano que pegara, y nos dio gusto poder trabajar en esto. Realmente él apoya mucho el deporte y a nosotros los jóvenes, lo que muchos hoy en día no están apoyando. De ahí entendí de que ya tenía que seguir con el proyecto. No solamente estar trabajando con los chicos de las motos y los domingos con los de rap, sino que tenía que crear más a fondo esta vuelta. Entonces personalicé más esta organización que se llama Rap Melodía y me dediqué a la parte comunitaria. Esto se llama Stunt Bike. El deporte consiste en una variedad de trucos. Nos enseñó mucho
el amor hacia el deporte y apoyarnos hacia sí mismos. Nosotros surgir cada uno como, ¿sí me entiende?, como persona, demostrar lo que nosotros podemos lograr. Hay mucho muchacho que de pronto tiene inconvenientes en su familia. Por eso se dice que a veces nadie sabe con la sed que vive la otra persona. Yo trato de venir a esta fundación a mostrarle a ellos lo que se puede sin necesidad de ir a hacer maldad, si de pronto coger vicios, sin de pronto si tienen inconvenientes dentro de su casa o su hogar. Acá hay otro espacio para tomar y pensar y hacer las cosas bien. El stunt es bailar y hacer piruetas con la moto. Piruetas que tienen mucho grado de dificultad. Basta de violencia, ya no quiero escuchar ruidos ni llantos en mi ciudad. Un mundo diferente yo quisiera crear, donde todo sea armonía y paz. Llevo 14 años en esto. Empecé con el profe Bonilla. Más que mi maestro, mi educador, mi profe, mi todo, era mi amigo. Entonces siempre como que he tenido esa mano amiga y Bonilla aquí, un consejo. ¿Cómo me está quedando esto? ¿Será que lo hago así? No, tienes que subirle, tienes que bajarle, tienes que hacerlo así, tienes que calmarte, tienes que... Entonces él que como que me maneja todo. Y aparte de eso, pues es como maestro, eso es jamachera. Y como amigo, más. Quiero salir de la rutina, crear un mundo diferente, donde todo sea posible, sin discriminar la gente, en donde mi familia tenga un techo para pasar la noche. Lo social que está en la lírica de su canto, José Luis lo pone en práctica a través de su fundación Rap Melodía ORG. Como una apuesta por los jóvenes en riesgo social y con el objetivo de mostrarles el circo como una alternativa de vida diferente, existe la Escuela Nacional Circo para Todos. Hace 26 años nació en Cali esta propuesta y hace 2 años existe en Bogotá, instalada en la antigua estación del ferrocarril de la Sabana. Muchas personas que conozco que también jamás hubieran salido ni siquiera de su ciudad han llegado a conocer el mundo gracias al circo, o han llegado a conocer el mundo gracias a Circo para Todos, a Circo Colombia. Entonces eso es algo muy bonito y que lo motiva a uno mucho todos los días a continuar. Circo para Todos comienza con un sueño de 2 artistas, una inglesa, Felicity Simpson, y un colombiano, Héctor Fabio Cobo-Plata. Comenzaron montando este sueño, mirando cómo podían ejecutarlo, cuál sería como, ¿no?, el objetivo de crear artistas colombianos con su propia identidad, que pudieran, que el circo realmente fuera como una herramienta de vida. Y creo que eso pasó y yo soy como un ejemplo de eso. Circo para Todos ha tenido un enfoque cultural muy interesante en la sociedad que ha cambiado vidas, ha transformado a las personas que normalmente estaban en situación vulnerable y hoy en día son excelentes artistas. Nosotros, como cualquier universitario, duramos aquí 8 horas diarias o hasta más entrenando todo el tiempo y preparándonos para hacer cosas que requieren de muchísimo esfuerzo, de muchísimas horas, de muchísimas cosas, de un ojo externo, de una técnica, de una preparación física, de una flexibilidad, bueno, en general de muchísima preparación. En el circo vives cosas que, digamos que en la vida común no vas a encontrar en cualquier parte, entonces a cada rato estás arriesgando tu vida, te permite como encontrar una familia, porque al tú dar tu vida cada segundo tienes que confiar tu vida a las demás personas. Uno tiene que ser muy disciplinado porque tu vida está en riesgo, o sea, puede que uno domine una habilidad y una técnica, pero siempre van a haber factores de riesgo, entonces si uno no es disciplinado, puede haber, digamos, como que aumentar ese riesgo. El sentido de la vida o el ser humano creo que es el servicio. Y pues a mí Circo para Todos me enseñó eso, ¿sí? Porque me dio, me mostró el camino
y pues yo lo recorrí y todavía lo sigo recorriendo como docente, como multiplicador de este proceso, es dar con toda humildad, con mucho amor, con mucho cariño, enseñarle a estos jóvenes también, uno, que tiene que ser disciplinado, dos, que tiene que creer y bueno, ir en su búsqueda. El circo también demanda eso, demanda trabajo, demanda sacrificio. Digamos que el circo a través de la historia también ante la sociedad ha sido como una cosa de gitano, ¿no? Que no es valorado. Cuando va a ser circo, va a ser músico, va a ser... Cierto que ahí ya comienza como ese sacrificio. Lo más difícil de dedicarse al circo en Colombia es que la gente no valora el circo por lo que realmente es. La gente no sabe qué hay detrás de un truco, no sabe cuánto esfuerzo hay, cuántos miedos uno se quitó, cuántas horas de entrenamiento solo para mostrar un truco que puede durar un segundo. Hay muchos paradigmas y muchas cosas que a uno le llegan a molestar cuando las entiende, como por ejemplo, cuando hablan mal, no sé, de política, dicen es que esa gente de allá parece en un circo. No, no parece en un circo. Si la gente normal supiera qué tan disciplinados somos aquí, cómo manejamos las cosas aquí adentro, se darían cuenta que es lo más alejado a un circo. Nosotros trabajamos el cuerpo como única herramienta, además de que tenemos aparaturas que, claro, se complementan con la labor, pero nuestro cuerpo es el principal instrumento. Uno tiene que poder transmitirle algo al público, uno tiene que poder dar un mensaje, tener una presencia escénica, poder comunicarse con cada una de esas personas que están ahí detrás de las graderías, del teatro. Tienes la potestad de crear lo que sea y eso te da una influencia sobre las personas, sobre lo que ven, sobre lo que les gusta, sobre lo que no les gusta. Mover las fibras de las personas es bastante interesante. Cambiar las vidas, enseñar a los otros, se siente como que tienes una influencia directa entre las fibras y la emoción de la gente, más allá de un gusto superficial. Uno se siente muy vivo haciendo circo, entonces siento que la sensación de vivir tu vida en un instante, es como que das el todo por el todo en un momento y eres capaz de confiar en las personas que están a tu alrededor. Esa oportunidad y esa experiencia que nos brinda Circo para Todos al ser la única escuela que hay en este país es muy, muy importante y pues sí siento que me cambió la vida en cierto aspecto. Porque antes de entrar a Circo para Todos yo solamente era malabarista. Me demostró que era capaz de hacer cosas que nunca pensé que iba a llegar a hacer. El hecho de que las carpas y las escuelas funcionen para enseñar a los demás incluye a todo el mundo. Y dice, listo, yo quiero hacer esto, bien, venga, hágalo. Aquí empiezas desde cero, a cualquier edad. Y yo creo que uno debe defender sus sueños. Si uno quiere ser artista de circo, pase lo que pase, pues hay que descubrir este mundo. Eso para mí lo hizo el circo, no lo hizo otra cosa, lo hizo el circo. A la fecha son 117 los egresados de este circo que actualmente se encuentran trabajando en diferentes partes del mundo. Una de las prendas más viejas y quizá menos valoradas en la historia es el sombrero, un elemento de estatus y elegancia. En Bogotá y con más de 50 años de historia, existe la fábrica donde se puede conseguir desde el tradicional sombrero hasta los gardelianos y los vaqueros. El sombrero tiene una historia muy linda, porque si ustedes ven el famoso 9 de abril, si vamos un poquito más para acá, ustedes pueden, en las fotos que ustedes pueden ver que hay, se pueden contar quienes no tenían sombrero. El significado del sombrero para mí, pues es cuando tú naces, viendo caballos o naces, pues es un amor, es una, el sombrero no es una prenda que tú le ves y que compre y se vende y hasta luego, no. Debajo del sombrero la calidad que trae, el tacto que tiene, la fineza, eso para mí significa
pues toda una historia. La familia toda la vida ha sido sombrerera. Yo soy la cuarta generación de los sombrereros. Y el bisabuelo y el abuelo son los que fundaron aquí, en la plaza de Bolívar, hubo el primer almacén que se llama Stella, porque los abuelos son la coraza Stella. Todo el mundo tenía que usar sombreros. Todos nuestros expresidentes, Mariano Espina Pérez, Lleras Camargo, el presidente Turbay, todos usaban sombreros y mi padre les vendía el sombrero a ellos y se sabía perfectamente la talla. Doctor Turbay, buenas tardes, ¿cómo está? Ya le alcanzo su sombrero. Hay que saber, el sombrero va por tallas. Entonces, las tallas del sombrero van de acuerdo a la circunferencia del cráneo, de 52 hasta 60. Entonces, bien importante que el sombrero no quede muy arriba ni muy abajo. Tiene que quedar ajustado para que no se les caiga. Y esa es la etiqueta de cómo debe usarse el sombrero. Las especificaciones del sombrero también van de acuerdo a tu cara. Si eres un poquito más gordito, entonces un sombrero con más ala te hace ver más delgado. Entonces, así como tú dices, el negro me sienta mejor que el otro, entonces ya comienza. Con el modelo del sombrero, una copa un poco más alta o más baja, si tú eres bajito, pues entonces un sombrero más pequeño para que se acorde. Vas creciendo y conforme a tu físico, es el sombrero adecuado que tú debes usar. Nuestros campesinos, nosotros, era considerado de la canasta familiar. Tan importante era esa prenda. El sombrero ahora ha caído. Ese gran consumo de sombreros era la moda, ¿no? Porque la moda y, lógicamente, la intemperie, la gente caminaba mucho. Hay muchos motivos por los que le atribuyen al sinsombrerismo, que es el bajo uso del sombrero. Según expertos, cuando tú entras al carro, entonces muy bajito el carro, te comienza a estorbar, comienzas a quitarte el carro y ya no caminas. Ahora, la moda, la gente comienza a ver a los artistas. Entonces, entre más roto el pantalón, está más a la moda. Entonces, toda esa moda va en contra de la elegancia. Entonces, ya el sombrero, entre más cachureto, como se dice, bueno, por decirte, entonces es más informal. Después de los procesos de achicado que ya vimos, los sombreros, las campanas en su momento, se tiñen, se tinturan, se engoman y quedan listas para traer aquí a este segundo piso para darles el trabajo final para convertirlo en un sombrero. Cada vez ha habido menos demanda. A medida que fue bajando el consumo, nos tocó buscar nuevos mercados. A Estados Unidos, buscar mercado en Centroamérica, en Sudamérica. Yo mando el sombrero semi-terminado y ellos lo terminan. Entonces, hemos tenido que cambiar el mercado doméstico por exportaciones y, lógicamente, entonces ya no vender el sombrero terminado, sino semi-terminado a los grandes consumidores de Estados Unidos. Generalmente lo utilizo todos los días porque, pues, yo con el tráfico bogotano prefiero venirme en Transmilenio, entonces sí camino y todo eso y utilizo todos los días. Yo sé que lo que hago es lo mejor que hay en el mundo y no quiero pecar, pues, de... Pero si es lo mejor que hay en el mundo, lo hacemos nosotros. Yo creo que el sombrero nunca se va a acabar. Mientras que haya más cabezas, pues más sombreros va a utilizar. Y la explosión demográfica, pues hay más cabezas, pues lógico. Vale la pena invertir en un sombrero. Es una prenda que lo va a hacer muy feliz. Nunca se va a acabar. El sombrero para mí es una obra de arte. Con más de medio siglo de historia, los sombreros barbicios se han convertido en patrimonio de los colombianos. Entre yunques, forjas y metales, los Torres han heredado de generación en generación un oficio que contradice el dicho de que en casa de herrero, asadón de palo.
querido padre mío, ha sido buena gente, nos ha colaborado harto en la casa. Ojalá que le dé 1000 años de vida al viejito y que siga tomando harto aguardiente para que mate el COVID. Ayudado por Víctor, Manuel Castañeda sigue moldeando el hierro, como lo hacían los primeros forjadores. Ah, no, el cuello ya pasó de moda, ahora son ventiladores eléctricos, pero él no quiere dejar el cuello. Él dice que se va con el cuello hasta la tumba. Por su parte, William, otro de los hijos de Manuel, se fue a trabajar con su tío, donde hay menos humo, porque aquí el fuelle se reemplazó por un ventilador eléctrico. Pues como dijo mi tío Pedro Castañeda, pues aprendimos de Manuel Castañeda, mi papá, que es el herrero más viejo que hay acá actualmente en Facatativá. Tiene 75 años y todavía trabaja. Esto me enseñó mi hermano Manuel, como de los 11 años. O sea, hace como 50 años llevo en esto. En otro de los talleres de forja, que aún quedan en la Sabana Occidente, los Torres, al igual que Pedro y William, han evolucionado, dejando atrás el uso del fuelle. Yo soy nacido aquí en Facatativá hace 60 años. En esto llevo 30 años. Ramiro Torres aclara que no hay que confundir al forjador de metales con el herrero. El herrero es el que herra el caballo. Ese sí es un herrero, porque nosotros no herramos, si me entiendes, el caballo. Sin entrar en discusiones, conozcamos a otro veterano de la forja, que también aprendió este oficio que ya conocían los griegos 1000 años antes de Cristo. Yo comencé en esto limando frenos. En esa época no se utilizaba maquinaria, no era sino el solo motor, pero lo que era pura fatuta lima, como se dice, tocaba sacar los frenos limados. Y ahí sí se terminaban. Y con eso comencé, ya después ya cogí el rol de fabricar frenos, de hacerlos. Mientras Manuel y Ramiro Torres someten sus metales a altas temperaturas, John atiende la solicitud de Cristian Barragán, el hombre que se entiende de la comercialización y exportación de lo que mejor saben hacer, los frenos. Básicamente lo que necesitamos hacer es este tipo de pata, ¿sí? Necesito que tenga en cuenta que la pata vaya con el zapatico, mire, este tipo de zapato para que usted le haga ya en el corte y que quede así. Hay uno que se llama el freno puertorriqueño. Ese freno es complicado de hacer. O sea, es soldadura más que todo. Soy un herrero artesano, se puede decir. A Manuel Castañeda nadie lo ha podido convencer, ni lo convencerán, que debe cambiar su forma artesanal de calentar el hierro. La dedicación, el trabajo, la evolución de la forja ha llevado a estas dos familias a exponer sus productos fuera del país. Facatativá es reconocida a nivel mundial por la herrería. Este tipo de freno apetece mucho en Estados Unidos y en México. Básicamente allá trabajan mucho caballo cuarto de milla, mucho alazán, no raza, digamos, propiamente como el caballo criollo colombiano, sino trabajan un tipo de fenotipos y de razas de caballos un poco más fuertes, más robustos. Los Torres y Castañeda están convencidos que su forja es única y es por eso que insisten en el desarrollo de este duro y agotador oficio. En los pueblos de la Sabana, al occidente de Bogotá, Funza, Madrid, Mosquera, Faca, persiste ese oficio en cerca de 40 familias que viven de la herrería. Y con estas cuatro historias reales e inspiradoras,
de música, circos, sombreros y oficios, hemos llegado al final del programa de hoy. Si les gustó el programa, coméntenlo, síganos y escríbanos con propuestas de sus historias. Es fácil, porque estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Canal Capital. Nos vemos la próxima semana en Crónicas Capital. Más historias por contar.